Hoy comenzó la Semana de la Robótica y la Innovación, que es un espacio para apropiar competencias en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en arte, en matemáticas. Queremos que los jóvenes se enamoren de este cuento a través de la robótica educativa. La Semana de la Robótica y la Innovación es posible gracias a la Biblioteca EPM, este espacio maravilloso que nos han prestado, que nos han vinculado, que le han dado a la ciudad para que los jóvenes puedan hacer ciencia y tecnología. En este momento estamos en el reto Pigmalión, que consiste en sacar estas botellas que ven sobre el piso. Y hay una botella en el medio, el robot que la coja primero es el equipo que gana. Ellos deben hacer puntos y puntos, cada botella tiene puntajes como tal. Entonces, lo más importante de esto es el resultado de un trabajo de varios meses atrás, porque todos ellos programaron los robots son completamente autónomos, no hay radio control, no hay nada. Programar se hace en un programa, en un computador que se llama Arduino. Ahí se escribe todo el código. Luego, por medio de un cable USB, se pasa a la tarjeta. Una vez que esté en la tarjeta, se le pone la fuente y ya la tarjeta se encarga de dar la señal a todo. Tenemos 87 equipos y solo pasan 16 a las finales. Entonces ellos están corriendo tratando de meterse en la lista de los 16 primeros. En este momento estamos actualizando en vivo las puntuaciones del campeonato. Entonces los jueces tienen un mecanismo allá que tan pronto termina la competencia, actualizan los datos y la información se va actualizando acá. Los chicos tienen 6 oportunidades de participar y van acumulando puntos. Entonces todo el tiempo va cambiando la información. Ellos lo que están viendo es en qué nivel van. Necesitamos preparar a los jóvenes para la sociedad del conocimiento. Necesitamos que ellos se vinculen a temas de ciencia, tecnología, de ingeniería, de matemáticas. Necesitamos líderes de cambio en esas disciplinas, porque de eso dependerá que nosotros seamos competitivos y productivos con otras regiones.